¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Gómez, pertenezco a la subdelegación de Ecatepec. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Giselle Guzmán Flores, auxiliar de farmacia UMF 191. Mi nombre es Laura Milán, delegada sindical de la UMF 191. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Norma Zabaleta Aparicio, del Hospital Regional 200, representante sindical. El día de hoy nos presentamos durante la mañana para ser testigos y verificar y toda la rifa de las diferentes categorías sea de forma verídica y transparente. Y nuestra compañera enfermera Norma Zabaleta, de HGR 200, también muchas gracias, Norma, por tu apoyo y participación. En cada cambio de categorías, el licenciado Marcelo nos hace referencia a la categoría que corresponde y nos enseña todo el boletaje para que todo sea transparente y todos los compañeros estén incluidos. Sorteo para reconocimiento de la cláusula 79 del contrato colectivo de trabajo, que es referente al personal técnico administrativo. De la cláusula 78, reconocimiento al personal de enfermería, de los compañeros del área médica. Participaron en la encuesta. Y que hayan participado dos ocasiones. Bueno, pues esa parte me encantó porque a veces hay muchas peticiones y creo que a los trabajadores les están dando la gran oportunidad de participar y de que se vea el interés de que ellos sean quienes elijan cómo se hagan estos procesos. Y bueno, pues eso les da la oportunidad doblemente de poder participar y ganar algún premio. Entonces empezaríamos con los compañeros que participaron en la consulta, que van a tener, son los primeros premios que se van a llevar a cabo. Está bien, porque ha habido varios filtros donde de manera muy clara se ve que esto es honesto, que se hace de manera transparente, y creo que el hecho de que se difunda por redes sociales, pues está maravilloso, porque eso es un medio de comunicación que hoy en día es trascendente y que todos nuestros compañeros trabajadores, o la mayoría, hacen uso de las redes sociales actualmente. Entonces es una manera muy práctica de darle difusión a estos procesos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Díaz Barrera. Fue una excelente idea, ya que los compañeros tuvieron acceso a presenciarlo mediante Facebook. La actividad que hizo el secretario general fue muy transparente y creo que es el primer secretario que da estos viajes y estos premios en actos en efectivo. Pues esta parte de que dieran efectivo en la rifa yo creo que está súper genial, porque bueno, pues a veces más que los premios, yo creo que a los compañeros trabajadores, pues también esa parte de que sea el dinero en efectivo, pues está genial porque lo puedes utilizar en algo que realmente a ti te haga falta, en algo que tú hayas elegido, y bueno, pues el dinero nunca está de más, ¿no? Yo creo que eso está muy padre para los trabajadores, que bueno, fue la mejor elección, creo, eso, más que los premios, porque así el trabajador puede elegir en qué gastar. Felicidades a todos los compañeros agraciados, les haremos llegar la lista de los ganadores. Sí, pues agradecer al licenciado Marcelo Jiménez, que entre las cosas que se han hecho de avance para esta sección, pues también que se vea la participación y que, bueno, a pesar de la pandemia se hayan buscado las estrategias para premiar a nuestros compañeros trabajadores, de manera de que tanto el comité como los delegados estemos presentes. Próximamente les haremos llegar el listado para que sepan quiénes fueron los favorecidos y agraciados de las rifas. Muchas felicidades, compañeros. Y gracias, licenciado Marcelo Jiménez.